Este es un documento de Señal Memoria. Sonidos, hechos de paz. Pero la sorpresa del primer mandatario siguió de punto al enterarse de que la mencionada carta y los documentos que la acompañaban se dieron al conocimiento público en ediciones bibliográficas cuando estaban siendo objeto de cuidadosa consideración para contestar adecuadamente los diversos temas que ellas contenían. La clandestina publicación no podía explicarse sino como medio para generalizar la diversión, unificando el criterio de los cabecillas y seminales en todo el territorio de la República y para concentrarlo dentro de la autoridad y subordinación al partido de oposición y a sus directores supremos. Por esto mismo debía entenderse dicha publicación como procedimiento explícito de quebrantar el amistoso entendimiento con que habían interpretado el jefe liberal y el jefe del Estado las declaraciones del 6 de octubre. Era el rompimiento enojoso, longamente perjudicial para la paz pública, de cordiales conversaciones a las cuales el gobierno, quizá ingenua pero patrióticamente, les había atribuido sin gran importancia en la esperanza de hallar en ellas frutos de bienestar general. Este es un documento de Señal Memoria. Sonidos, hechos de paz.